El poder de la fuerza se apodera de San Isidro y llega en diciembre. Por segunda vez se celebra el Starfest Festival, un evento hecho y para fans de la exitosa saga de Star Wars, realizada por George Lucas, el cual inició en el año 1977 con una nueva esperanza. Y en la actualidad, con el próximo estreno de Los Últimos Jedi. Porque además de ser fanático, tenemos muchos vecinos acá en este distrito que pedían que armáramos un evento más o menos de este tipo. Así como de Star Wars o de Marvel. Y ahí nace un poco la idea. Y a raíz de eso, por iniciativa propia, que también soy fanático, fuimos a tocar puertas con otras organizaciones o asociaciones de fanáticos. Y poco a poco fuimos armando la idea. Y fuimos a tocar puertas luego en las empresas privadas. Las empresas privadas se llamaron de participar y se sumaron. Y a raíz de eso Cineplanet entró Onofrio, entró Ultursa, entró me estoy olvidando algunas, el Mercadero 41, o Mercadero Función, perdón. Entró también Don Tito, entró restaurantes de un montón de todo San Isidro prácticamente, o de San Borja incluso. Y así un poco surgió la idea. Y finalmente entró también Monar, entró también otras marcas deportivas. Y al final es un evento que ha permitido no solamente atraer al fanático, sino también hacer eventos deportivos. Porque este evento también tiene una maratón de Star Wars, una maratón del domingo, una bicicleta del domingo, hay zumba deportiva el domingo, el sábado y el viernes. Y hay incluso academias Jedi Bikers para pequeñitos, para que aprendan a manejar bicicleta. Y son los propios fanáticos los que enseñan. O sea, hemos hablado gente fanática que monta bicicleta para que se vuelvan maestros Jedi de montar bicicleta. En este evento encontrarás todo lo que un fanático de Star Wars pudiera desear. Desde ropa, como poleras y polos. Accesorios como pins y llaveros. Todo tipo de juguetes de colección. Libros y cómics de la saga. Trajes personalizados hechos a mano. Colecciones de Legos. Y las infaltables espadas láser. Bueno, es un evento especial para todos los fanáticos de la saga de Star Wars, ¿no? En la cual es un sello a la saga película que se va a terminar en el 14 de diciembre. ¿Te consideras fan de Star Wars? Sí, pienso que sí. ¿Has visto todas las películas? Sí, evidentemente. Hay más bastante material todavía, cómics, libros que también tiene falta todavía. ¿Y qué opinas sobre esta feria? Es la segunda vez que estamos participando. Es un evento muy bueno, conviene a todas las fanaticadas, tanto para compartir temas de conocer más en el personaje, sobre la historia, y aficiones sobre el coleccionismo, ¿no? Y conocer nuevas personas, evidentemente. ¿No? Y ampliar un poco más sobre el conocimiento de la red. ¿Cuándo te consideras fan de esta? Los 15 años. ¿Y cómo es que influenció para que te guste así? Viendo la tecnología original, el Saga 4, 5 y 6, me empezó a gustar, investigué más, leí los libros, bueno, ya todo bien la cosa. ¿Y qué opinas? O sea, ¿eres tú solo o tienes familia también? Bueno, en realidad creo que soy el único fanático, pero bueno, gracias al fanatismo he conocido amigos que también son fanáticos, bueno, se han juntado, hemos tomado cafés y demás. Así que, ¿y en los reos, has invertido dinero? ¿Cuánto te ha costado cada uno? Bueno, sí, los reos, obviamente para que nos salga más barato, porque luego es un producto caro, lo podemos traer a Estados Unidos, es mejor que comprarlo en Perú. Y bueno, uno empieza a coleccionar una vez tras nave y al final te quedas en sitio en casa, todo. Y en realidad, eso es exhibición, ¿no? Y lo demás, ¿cómo lo ves? Sí, exhibición y lo demás, a veces desarmamos algunos sets para poder armar otros, y algunas pinturas que sobran, las vendemos. Pero en realidad, esto es personal. Sí, por eso. Y no solo hay invitados del planeta Tierra, sino también desde una galaxia muy, muy lejana, con el imponente Darth Vader y su armada Trooper.
El festival cuenta con el auspicio de CinePlanet, el cual tiene su puesto de canchita para que puedas ver la proyección de todos los episodios de la saga acompañado de fans. Segundo año que estoy acá y he venido a estar con mis hijos. Y para toda la gente que le gusta Star Wars, bacán que estén los stands, claro, y que pongan las películas, porque esta vaina no había antes. Buenas a la fecha. ¿Ya hace cuándo se han estado? No, bueno, sí, señor. Toda la vida he sido fan de Star Wars. ¿Tú no has vuelto fan así? A mi hijo. ¿Usted invitaría a todas las familias a que vengan? Claro que sí. A ver, este extraordinario festival de Star Wars. ¿Ustedes dos se consideran fanáticos de Star Wars? Bueno, sí, desde que vi las películas siempre las sigo. Y, bueno, aunque los productos son muy caros, pero igual uno que otro, o sea, sí se puede, digamos. Sí, es cierto. Tampoco tengo la colección, pero... Tampoco, por ahí tenemos una que otra cosa, pero sí, o sea, Star Wars. Claro, siempre, pero nunca pasará de moda. Nunca va a pasar de moda, exacto. ¿Y invitarían a más gente para que vengan aquí a disfrutar, no? Sí, claro. Invitaríamos a un montón de gente. ¿Verdad? O sea, Starfest no sabes cuántos likes tiene el evento por Facebook, así que de hecho con las fotos y pasando la voz va a venir gran cantidad de gente mañana y este fin de semana, de hecho. Me parece una excelente iniciativa, una oportunidad para que todos los que nos gusta todo el tema de Star Wars podamos venir acá con nuestros hijos, con quienes nos gusta. Así que me parece que está bien organizado y es algo muy positivo que sea de este tipo de actividades. ¿Ustedes hace cuánto se considera fanático de Star Wars? Bueno, desde niño, desde que tengo 6, 8 años, o sea, hace más de 30 años. ¿Y usted ha jalado su fanatismo hace poquito? Sí, claro. ¿Se ha vuelto fan? Sí. ¿Y podría invitar a las demás familias? Porque es un buen lugar para presentar a la familia. Sí, claro. Claro, que todo el mundo venga. Hoy día ha comenzado, va a continuar hasta el día domingo y hay diferentes actividades para los chicos durante todo el día en el Parque Cáceres. También habrá actividades como la Academia Jedi para niños y adultos, concursos cosplay, activaciones sorpresas. Yo soy tu padre. Star Zumba, show de magia, música temática, bingos, premios, sorpresas y mucho más. El festival se realizará del 7 a 10 en el Parque Case de San Isidro, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. El ingreso es totalmente libre, así que no pierdas la oportunidad de poder pasar un momento familiar y sacar el Jedi que tienes escondido. Que la fuerza te acompañe.